Mira, qué cosa más bonita tengo en mi casa. Pero tú tienes que bajar, cariño, no puedes salir en el vídeo. Este vídeo es muy serio, no puedes salir. Hola a todas, hoy vamos a hablar. En general, ser youtuber está muy guay. Hacemos lo que nos gusta, cuando queremos prácticamente. Y aunque lleva mucho tiempo, es muy gratificante porque la mayoría de la gente que nos ve nos apoya, nos deja buenos comentarios, incluso hay gente que nos admira. Las empresas normalmente nos regalan un montón de cosas y cuando no nos las regalan nos pagan por sacar cosas chulas en nuestros vídeos. Nos invitan a fiestas, a eventos, conocemos a más youtubers, en su mayoría gente que vemos y admiramos. Bueno, está muy guay. Pero YouTube también tiene un lado malo que puede llegar a ser muy malo. Pero yo aquí no me estoy refiriendo a los haters que dejan un mal comentario o a los foros que cotillean de lo que hacemos para bien o para mal. Yo aquí me refiero a ir un paso más allá. Y desgraciadamente a mí me han pasado cosas así. La primera cosa así extraña que me pasó fue en diciembre de 2014, cuando un chico de repente, que no conocía de nada, me mandó un mensaje a Facebook. Lo que había pasado es que de repente una chica se puso en contacto con él, hacía un año y pico atrás, y le dijo que quería conocerlo, que le gustaba, que tal y que cual. Este chico es bombero en Andalucía, y esta chica es de Andalucía pero de otra ciudad. O eso le dijo a él, porque en realidad nunca lo sabremos. Entonces, al chico le gustó la chica y empezaron a hablar y se hicieron novios, por decirlo así. Sí, según él, era su novia, llevaban un año de relación, hablaban mucho por teléfono, pero nunca se habían visto porque cuando iban a quedar, ella siempre ponía algún tipo de pegas. Yo sé que esto parece una serie de televisión, pero os aseguro que es real. La chica, en teoría, era yo. La chica usaba mis fotos de Instagram, usaba capturas de pantalla de YouTube. La chica le decía que se iba a ir a Madrid en enero, la chica le decía que tenía una firma de bolsos, le decía que tenía un perro que se llamaba Nano, le contaba mi vida, que tenía una prima que se llamaba Martina, que es mi prima pequeña, es que le contaba mi vida entera. Sí que es verdad que algunos datos estaban cambiados, por ejemplo le contó que mi padre había fallecido cuando mi padre no ha muerto y espero que no muera nunca porque me muero yo también. Y este chico me decía que estaba enamorado de ella, que había sido una desilusión súper grande porque se dio cuenta de que ella no era yo porque le enseñó una foto mía o suya, es que ya no sé ni cómo hablar. El chico le enseñó una foto de su novia a una amiga y la amiga le dijo: anda, si esa chica sube vídeos a YouTube, yo la conozco, se llama Vicky, pero no es de la ciudad que te ha dicho, es de Murcia. Y por mi parte, pues preferí tomármelo como algo anecdótico, algo que no suele pasar y que tuve la mala suerte de que me pasara a mí, porque pensé que la chica podía estar aburrida o estar loca. Y que las posibilidades de que estuviera loca eran bastante pocas, porque no creo que nadie dé un paso más allá, o que creo que muy poca gente puede llegar a dar un paso más allá, creo que esto pues ha sido una tontería y ya está. Pero la verdad es que el asunto se ha complicado un poquito, nada más. Hace un tiempo vi que me estaban suplantando la identidad por Twitter, esto ya sí que me parece de coña, porque creo que a mucha gente le suplantan la identidad. La tía se llamaba Cara Armendia o algo así, y bueno, pues tenía mis fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he llegado a escribirle a esta tía directamente y decirle: por favor, borra tu cuenta que tienes mis fotos. Y ella no ha borrado nada, ha pasado de todo. Así que, bueno, pues eso también, no sé, es que a eso sí que no le di importancia, porque creo que le puede pasar a cualquiera, sea youtuber, famoso, me da igual. Es que el asunto se ha complicado un poquito, nada más. Desde hace unos meses, si no es todos los días, cada dos o tres días me llega un email de una web china pidiéndome una colaboración. Estas webs se basan en tu número de suscriptores, según la gente que te siga te dan un presupuesto para que tú lo inviertas en ropa de su web y luego lo saques en un vídeo poniendo los links, incluso llegan a pagarte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo nunca he querido colaborar con estas webs. Al principio les contestaba los mails, le decía que muchas gracias, pero que no estaba interesada, y luego dejé de contestarle porque te escribía Ana, luego te escribía Jenny, luego te escribía no sé quién, daba igual. No te hacían ni caso, te seguían spameando el correo y ya está. Entonces yo dejé de contestar hace muchísimo tiempo y ya está. Pues hace un mes aproximadamente me llegó un email exigiéndome que hiciera un vídeo con los productos que me habían enviado. Que esto ya me parece alucinante. No contesté porque pensé que había sido un error, incluso pensé que era
un cebo para que comprase en la tienda o algo así. Y a los dos días me volvieron a enviar otro email diciéndome que tenían constancia de que lo que había pedido ya estaba en mi casa, ya lo tenía, y que hiciera el vídeo. A esto yo contesté que yo nunca había hecho ningún pedido, que lo podían comprobar, y que yo no tenía que hacer ningún vídeo porque nunca había hecho ningún pedido. Bueno, esta mañana me he despertado yo tan tranquila y he visto un email en mi bandeja de entrada de una empresa española que es diferente porque con los chinos pues me cuesta un poco más entenderme porque ni ellos hablan bien el inglés ni yo termino tampoco de entenderlo bien y bueno, pues puede ser un error todo, pero con esta empresa no había margen de error. Entonces en el mensaje ponía algo así como que me pedían explicaciones de por qué había rechazado ahora cuando siempre habíamos tenido una comunicación fluida o por qué mi respuesta era así cuando siempre habíamos tenido una comunicación muy buena y me pedían un poco explicaciones. Claro, nunca he hablado con esta empresa, nunca, nunca, nunca. Entonces abajo estaba el hilo de emails y lo que he hecho es bajar un poquito y ver que a la chica a la que le mandaban el email, pues no era yo efectivamente, he visto el nombre que se llamaba Vicky Amal y he contestado, he dejado de leer porque he dicho, bueno, me parece un poco invasión de la privacidad si leo esto y en realidad no es para mí, no lo voy a leer, le contesto que ha habido un error, que se habrán equivocado de Vicky y ya está. He mandado el email, yo todo tan correcto y tan bien y tan de buena persona que no he cotilleado y nada más mandar el email he pensado, jolín, ¿qué habrá pasado? ¿Sabes? ¿Y por qué no puedo cotillear si nadie se va a dar cuenta? He cogido el hilo de emails y me he puesto a leer a ver qué pasaba. Daban a entender que ella iba a grabar el vídeo con un chico que se sobreentendía que también era youtuber porque se sobreentendía que también era conocido. Y he dicho, qué raro, nos llamamos igual, los dos vivimos con un chico o estamos con alguien de YouTube. Me ha parecido muy raro, hasta que me he fijado en el email de la chica, o de cómo, es que es alucinante. Hasta que me he fijado en el email de la chica que era Big Girao. Entonces ahí he dicho, vale, aquí pasa algo muy raro, voy a investigar. He metido Vicky Amal en YouTube, no aparecía nada, he metido Big Girao en YouTube porque yo soy así de tonta y he llegado a pensar que existía alguien que se llamaba Big Girao, también youtuber, y que no era yo, y no. Entonces he leído ya, sí que sí, todo el hilo, yo flipando en colores hace 3 horas, imaginaos. Y bueno, ella le propone a la empresa el colaborar, haciendo un vídeo, todo lo que se suele hacer en este tipo de circunstancias. Incluso han llegado a hablar de hacer el vídeo con Tony. O sea, sale el nombre de Tony ahí también. Se hace pasar 100% por mí. No llegan a un acuerdo o por lo que sea ella no quiere colaborar más y contesta de muy malas formas al email diciendo que ya no le manden nada y que ya está. Y por eso me ha llegado a mí el mail como medio pidiéndome explicaciones porque la contestación la verdad es que era bastante estúpida. Y bueno, hilando, he llegado a la conclusión de que esta chica no solo le ha mandado un email a esta empresa española, sino que también le ha enviado emails a empresas chinas haciéndose pasar por mí y por eso a mí me llegó el email diciendo que ya me había llegado el paquete desde China, que tenía que hacer el vídeo. O sea, esta chica ahora mismo está viviendo entre ropa de Choyes y Sinsay, posiblemente. Pero creo que lo mejor ahora, tal y como está la situación ahora, es grabar este vídeo porque estoy convencida que tanto la chica del bombero, como la chica de Twitter, como la chica de las tiendas, si no es la misma, que no lo sé, me va a ver. Estoy convencida de que este vídeo ya lo va a ver y quiero decirle que las mentiras tienen las patas muy cortas y que cuando consigues las cosas o triunfas por ti misma, el resultado sabe mucho mejor. Así que déjate las tonterías, por favor, porque te puedes ganar un problema muy gordo y haz las cosas por ti misma. Y ya está. Espero no haberos aburrido mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!